Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal de Charlie DC. Un viernes más con todos ustedes. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, este igual se nos andaba ya haciendo tarde, pero. No, ya estamos aquí. A la ya corre salimos. y corre. Aquí estamos. Otro viernes qué bueno. más. Qué bueno, qué corre, bueno. Corre. Oye, sí. pues con una notición. Ya llegamos a los mil suscriptores. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado. Este, muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores, a la comunidad por todo el apoyo que nos han dado siempre. Y qué te digo, o sea, es bien difícil eh, poder describir esta sensación con palabras. Realmente es increíble. <laughs> No tengo, no tengo palabras para expresarlo, solo agradecerles, Ay, sí, bueno. y la verdad es que, pues, a seguirle dando eh, todo este contenido que a ustedes les gusta, este, a mí me encanta eh, poder pues compartir con ustedes eh, los shorts, revisiones, los en vivos, como lo hacemos todos los viernes, pues muchísimas gracias a todos. Y sí, bueno. Yo creo que justamente es el trabajo, Charly, Aquí estás. sí, sí. Y más adelante, lo que sigue. Lo que sigue, lo que sigue, es correcto. Y bueno, eh, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo? Uy, bastante ateriado, pero este, bastante ocupado. Fíjate que ahora en el aspecto del lado del clima, nos dejó tranquilos, ya uh -huh. siendo frío lo normal, ya no con las temperaturas tan extremas, aunque se espera igual que a partir de la próxima semana. Y empieza a bajar Ay, otra vez la temperatura. Pero pronto, del lado sí, sí. del clima, tranquilón. Una del lado trebuas. de la chamba y sí, estuvo pesado, pero... Estuvo pesado. ¿qué vamos? Sí. Eh, bueno. Y bueno, vamos empezando con el tradicional Pocket Check. Mientras Gerardo nos muestra eh, su Pocket Check, váyanos dejando en la caja de comentarios qué es lo que llevaron ustedes ya sea el día de hoy o lo que llevaron durante el transcurso de toda la semana. Y bueno, empezamos con Gerardo. ¿Qué te acompañó el día de hoy, Gerardo? Sí, cómo no, este, hoy con nuestra tradicional multiherramienta, hoy, hoy se agarré parte del equipo pesado, porque no okay. solo es 111, sino además Work es la workshop viene muy completa, la verdad está preparada pues prácticamente casi para todo, ¿no? Probablemente lo que se sí extrañaría y o que sí se extraña, pues es que no tenga pensando en todo. Pues el alfiler o, la, o, la, o, la, o, el, o el bolígrafo, ¿no? Como por ejemplo la, la versión Garant si sí lo tiene, ¿no? Y, y uno dice, bueno, ¿y por qué no se lo pondrán es Pero bueno, fuera de eso, esta es una, es una herramienta súper completa, de mis preferidas, definitivamente. Y complementado, bueno, con los filos, el filo principal, un Spider-Co. No pueden este faltar caso. las arañas de Filumix, ¿no? no podía faltar, ¿verdad? casi siempre nos acompaña uno. Eh, es una versión de la Endela que va con, como dice cerrada. ahí, para servir y proteger. Esa edición sí, es cerrada. Y pensada en exactamente una versión que tiene esa línea azul para identificar que es este, en apoyo a, a las fuerzas del orden, orden. De la policía. Sí, sí, okay. sí. Muy cómoda, me gusta mucho porque me, la siento muy, muy cómoda. Como casi todo lo, lo Spiderco, probablemente, si no todo. Este, ergonómicamente, muy bien. Y claro. como respaldo, oh, una y... navaja. Se me fue de las manos esa. <laughs> Sí, la verdad, la verdad, edición especial, la Rata 1-0-S35BN. Es N. correcto, Charlie. Buenísimo. Es correcto. Un excelente navaja. Claro. Y con un excelente acero. Sí, claro. claro. Así fue. O sea, que las oportunidades son para aprovecharlas. Justamente, hace que, ¿qué te gusta? Dos meses atrás, tenía un preciazo, la verdad, Yo, más más menos, muy bueno. bueno. Y sí, ahorita es que fue de esas donde de repente se aparecen. Sí, sí, sí. Ahorita ya la verdad es que ah, podríamos ah. a lo mejor explorar otros, otras opciones en esos aceros o en otro tipo de acero polimetalúrgico porque la verdad es que se fue a las nubes el precio. Sí, no, ahorita no ha bajado de, de, del precio. Ahorita está prácticamente al casi al doble, podríamos decir, no, bueno, por lo menos un 50% más, este, no, arriba del 50% más de lo, como yo la adquirí, y pues, bueno, sí es una muy buena herramienta, pero ya ese precio que está ahorita, sí. mmm, no. Por ahí había dejado no. eh, un, un short donde mostraba una Rata 1 en acero Aus 8, eh, por ahí tenemos la Rata 2 en acero D2, tenemos una Rata 2 en acero Aus 8 también. Y la verdad es que pienso que son aceros bastante buenos eh, para el EDC, sobre todo pensando en que, sí, bueno, sí, sí. el Aus 8 te da muchísima, muchísima protección contra la oxidación. El D2 es un poco más, digo, te da la protección también de contra la oxidación, pero la diferencia entre un Aus 8 y un D2 es sí, que el pero... Aus 8 es más fácil de afilar y el D2 es un poco... Más complicado, ¿no? Retiene muy bien el filo y a la, sí. a la hora de, de hacer trabajos de corte, pues se desempeña bien un dedo. Ahí, obviamente, va a depender mucho de cada quien eh, cómo use su filo, ¿no? Es correcto. Y bueno, eh, es. por este lado, eso fue lo que te acompañó el día de hoy. Así es, del lado de filos y multis, efectivamente. Más aparte, sabemos muy el reloj. El, claro, este, no pueden faltar el, los básicos de el la capa 1. pequeño coach con otras chácharas. Pues, sí, exactamente. Correcto. Lo tradicional de capa 1 más lo que llevo este, en la 3. Así es, ¿no? así es. Pues bueno, eh. Particularmente el día de hoy llevé un filo y es, va algo relacionado con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Llevé un filo clásico, llevé una Brother, eh, concretamente es el modelo 1516, eh, cachas en fibra de carbono, acero BG10. Esta es exclusiva sí. para procesar alimentos. No se corta otra cosa más que alimentos. La verdad es que es una chulada de navaja. Okay. Muy bonita, muy elegante. Eh, pues eh, quien conoce esta marca también sabe que es una marca económica, eh, tiene muy buenas prestaciones y tiene una construcción bastante, bastante buena. ¿no? ¿Anduvimos tranquilos el día de sí, hoy? Sí, sí, así es. Llevamos la, la Brother y la que Missionary le menciona, al Pollito. Una Swiss Champ. Ahí le, le pusimos este, una eh, Lumin Top EDC pico. Recargable. Dos, dos niveles de, de potencia. Muy bien. Y la verdad es que sobra, sobra de herramienta. Este, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Muy buena navaja. Esto lo llevamos al cinto, el otro lo llevamos al bolsillo. No puede faltar eh, la cartera. Este, construida por el por el Chalán, diría el Manuel. <laughs> Aquí tenemos la carterita, acompañada. Exactamente, hermoso trabajo del chalán. Claro, claro. Su cadenita, su su gancho para sujetar el pantalón. Y pues, prácticamente fue todo lo que llevamos el día de hoy. Reloj el día de hoy, no llevé, anduve medio, medio austero. Este, ah, sí, pero fue todo creo. lo que llevamos el día de hoy. Y bueno, eh, empezamos, ¿no? La, 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 la idea aquí o lo que vamos a platicar en este programa, eh, vamos a hablar de navajas clásicas, navajas utilitarias modernas o multiherramientas. Creo, creo que aquí el usuario va a ser el que tiene la última palabra. Al final del día podemos tener eh, claro. opiniones distintas. Porque pues los uh -huh. días... Diferentes visiones. Es correcto. Y diferentes circunstancias, ¿no? Habrá quien eh, se la pase uh -huh. todo Además, el día abriendo claro. cajas. Habrá quien se la pase todo el día procesando algún alimento. Habrá quien eh, pues haga alguna reparación eléctrica o haga algún ajuste a alguna máquina, etcétera El común de todos es que pues llevan un filo, ¿no? El adicional pues es que llevan herramientas extra ya eso ya eso va a depender y aquí la pregunta que me gustaría hacerle a, a las personas que ya nos están acompañando en el en vivo qué prefieren ustedes y por qué prefieren llevar lo que llevan vamos a empezar a leer comentarios a ver quién ya está conectado por acá vamos a ver Guillermo Figueroa segundas me imagino que por el like, buenas noches, bienvenido, <laughs> un gustazo tenerte por acá, como siempre. Eh, sí. Buenas noches, compas. Saludos también a Mind of Milton, viejón. Sí, sí, sí. Un saludo. Que fíjate que el canal de, de, de Milton saludos, saludos. está también alcanzando los mil suscriptores. Quien no se ha suscrito, váyanse al canal de, de, de Milton, suscríbanse, hace unos shorts muy buenos y hace unas revisiones muy buenas. Y pues bueno, vamos a, vamos a apoyarlo para que alcance esos mil. Ya prácticamente está a nada de, de alcanzarlos. Muy buen canal, se los recomiendo muchísimo. JF dice: es curioso, la Milwaukee sí, Roja está de moda, y según Ovidio, le quedó a deber ese filo. Qué raro, menciona. Me imagino que debe haber sido por la miniatura que mostramos, ¿no? De, de la Milwaukee. Dice por acá uh -huh. el buen Balam. Like 4 y compartido. Muchísimas gracias, mi Balam. Ahorita el Balam anda indispuesto. Trae un gripón oh. de miedo. Excelente. Por ahí, por ahí nos avisó y pues que te recuerde. Que se mejore. Después, ¿no? Mi buen Balam. Un abrazote hasta allá. Que estés muy bien. Mine of Milton. Saluda a Balam. Saluda a JF y saludos al Memo. Eh, Freddy López. Muy buenas noches. Un fue? gustazo también tenerte por acá, mi estimado. Buenas noches. Mire, por acá dice Pedro, buenas noches, no tengo batería. Uy, sabiendo que es viernes, uh, ¿cómo? Que no la que cargamos. Pasó, Pero hay que empezar a cargarla para ese after. <laughs> el sí. famoso after, ¿no? Que <laughs> no conoce el after. Pues ahora sí que no ha... Mira, ahí justamente le escribió. No no, 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 no. Se pone no. bueno, se pone bueno. Se eh, pone bueno. ¿Qué dice por acá el doctor Filo? Saluda Pedro, buenas noches, amigo. Dice, knock, buen, knock. buen memo, Figueroa, ¿cómo andan? Qué gusto que anden por acá, menciona. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Doctor Filos, Like 10, muchas gracias por sus likes, amigos. Eh, muchísimas Excelente. gracias. Eh, Buscas, pasa, Like 11, creo. Gracias. Bueno, si sí es que depende. De repente ahí se queda Bien. ya pasado el YouTube y sale el update de, de cuántos sí, likes. Sí, la contabilidad más. como que medio rara. Es correcto, eh, ¿qué dice el buen Pedro? Dice un fuerte abrazo. Ya no voy a poder escribir por falta de batería. Bueno, igual y este, sí. lo ves en diferido, no pasa nada. Este, igual y si tienes chance de entrar al after, te vemos un ratito en el after. ¿Se entiende, amigo? ¿Qué dice por acá? Saludos al Memo Trepa Cráneos. Saludos, saludos. Buenas noches, bienvenido Trepa Cráneos. gusto tenerlo. Saludos. Aquí, ¿no? ¡Saludos, Cráneos. Dice Freddy, hoy cargué un Explorer y un... Bueno, ahí se quedó para el siguiente mensaje. Un... se quedó en suspenso. Anduve ligero, una Compact y un Casio SGW100. Oye, que la verdad es que los Casio son ah, muy unos bien. caballitos de batalla, eh. Muy buenos relojes. Y una voz dice Freddy López. Ah, pues muy buena navaja, la verdad. Ah. Fíjate que en el programa anterior, 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 que tocamos el tema de la VOC, digo, caímos en cuenta que al menos la VOC 110, uh -huh. en, en ébano O en madera, no está pensada tanto para el entorno urbano. Sin embargo, puede funcionar. Ya, si tú decides traerla y que a lo mejor claro, no te moleste claro. el peso, podría pues decir de café, ¿no? Uh -huh. Ni la o, la, o la, funda no, no, no te no te resulta tampoco tan. Complicado traerla porque a veces puede ser muy llamativo, pero si se puede, pero claro. también eh, tú, Jera, está la versión Slim, que trae un clip, ah, claro, más, más delgada, también. más ligera. Puede Mucho ser, más puede ligero, ser. ya una versión moderna. Claro. Justamente. Eh, Ricardo, me brinqué el comentario, disculpa, mi Buenas, buenas. Saludos, un gustazo tenerte buenas, por buen Ricardo a... Delgado. Claro. Desvelándose, ¿no, Jera? Sí, desde. De, pues tres hay horas que de tres diferencia. horas de diferencia hasta la Patagonia. Bueno, <laughs> es allá, me refiero hacia a el sur. Zona? Él está sí, sí, exactamente sí. allá en la Patagonia, pero. hacia Ajá, el sur. De Tucumán, Tucumán, Argentina. Eh, saludos, doctor Filos, buenas noches. ¿Qué dice Guillermo? Dice: Hoy nada más traje un cuchillo de cuello de la marca Elk Rich. Eh, con ese salió el día. Mm -hmm. Corto un tramo. <laughs> de dedo por cierto okay. para que no presten sus filos ah, yo me puse un cortador no está. aquí está ah caramba de su moque de la verdad sí. es que se ve sí. en vivo sí se ve, se ve más, más canijo. <risa> <risa> pero bueno así sí luego sí <laughs> se ven luego más sí 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 Dice cráneos una Swiss, cha, una Swiss Champion XLT, una Maglite XL200, la Truperrona abatible de 6 pulgadas, pluma táctica y una Vox 110 LT. Oh, Gerard, anda anda como tú, más o menos, <laughs> de cantidad de filos. Sí. ¿No? <laughs> Estuvo pesado, oh. ¿no? Qué bien, oh. excelente. Por acá tenemos a Don Rolando. Hola, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Don Rolando, saludos. Buena vida, don Rolando. Mura vida hasta Costa Rica. Dice Memo, prefiero una hoja fija. Ok, ok. Vamos adentrándonos ahí en el tema. Eh, Doctor Filos, Rolando Cotolvarado, Alvarado, un gusto tenerlo por acá, menciona. Dice saludos al camarada que nos saludó. Ah, buen Milton. Dice... Yo checando sus videos en tres dispositivos y dos cuentas diferentes. Hay que apoyar al canal. Cosa curiosa: antes nadie quería los Casios por corrientes y ahora están extremadamente caros. Sí, es cierto eso, ¿eh? Es cierto. Y la verdad es que no son corrientes. O sea, eh, pues el, por ejemplo, eh, el, el Casio F91W, que fue de los primeros. O se puede decir que el precursor de, eh, de la moda de traer un reloj de muñeca digital fue ese modelo. Uh -huh. Hay un modelo más atrás, si mal no recuerdo, no me acuerdo específicamente el número, pero después siguió el F91W y ese fue el boom que, que detonó. Pues ahora sí que los relojes eh, digitales en, en muñeca, ¿no? Un, un relojazo, un relojazo. Dice mucho usuario de Casio, es de ley que diario porte tres accesorios EDC. Sí. sí. ¿Cuál es el común denominador de las personas que cargan el, 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 el EDC? ¿Qué es lo que llevan habitualmente? Eh, desde mi punto de vista, y ahorita te pregunto a ti, Gerardo, a ver qué piensas que llevan, llevan comúnmente un filo, un encendedor y que más de una lámpara, una ¿Se lámpara? Me hace un, un básico. Es correcto. Ah. Sí. Ok. Y más este dependiendo de los horarios que tenga uno luego en el trabajo y eso pues se hace más evidente o necesario el ah. tener a la mano siempre alguna lámpara, ¿no? Claro. Dice. Creo sí. Yo creo que sí. Dice por acá el buen memo, me encantan las navajas tradicionales, pero no tengo más de un par de ellas. Ok. Mm. ¿Qué es lo que les gustan de las navajas tradicionales? Vamos a abrir, abrir un poquito el tema. Eh, las navajas clásicas, Jera, por ejemplo, por acá tenemos una, no es una Case, eh, por ahí que dicen, no una Case. No, no es una Case. Esta como tal es una Imperial. Eh, concretamente es el modelo. IMP 22Y. ¿Y, ¿Y qué representa una navaja clásica? Representa tradición, la, la artesanía. Muchas de ellas uh -huh. se hacían a mano. Suelen sí. ser más duraderas. <coughs> por ejemplo, tocando el tema de la boca, que si mal no recuerdo en las, en las fechas donde inició la boca, era por ahí de 1968. Algo así. Más o menos, sí. Eh, pues son navajas de batalla y son hechas a mano. A lo mejor ahorita lleva una línea de producción, pero iniciaron, iniciaron de esa manera. O por ejemplo, esta Trapper que tengo por acá. También una Imperial. Pues son navajas clásicas, son navajas muy bolsilleras. Son navajas que llevaba el abuelo. Son navajas que todo es de, de cero, al menos una sí o sí debería de tener en su colección, ya sea como usuario o como coleccionista, eh, o porque simplemente alguien se la regaló y, y le trae algún recuerdo algún o algún valor sentimental o algo histórico. Y, y bueno, también sí. este tipo de navajas eh, pueden ser un poco más difíciles de usar y menos versátiles por la cantidad de herramientas que pudieran llegar a tener, ¿no? Sí, ¿Tú qué piensas al depende, respecto? Exactamente, creo? así es. Uno de los modelos. Es que eh, han salido, obviamente, diferentes interpretaciones de un filo, digamos, ah. como dices, filos modernos o las multis, y sin embargo persisten. ¿Por qué? Así es. Bueno, porque tienen un detalle vintage porque por ejemplo también es una versión con VG10 de un Ajá. modelo clásico de Boker. entonces a muchos les nos gusta o nos puede llamar la atención lo vintage eh, pero también como dices son son modelos probados sí. y, que, y que la gente los conoció probablemente si no los tuvo a veces en manos si vio como dices que el abuelo o que su papá los traía así es y que entonces resulta llamativo hacerlo y efectivamente son son, son herramientas que tal vez sencillo en su mecanismo, no tienen seguro como tal propiamente porque son realmente slip joint, pero es, un, es, es, es una interpretación de un filo que a mucha gente le gusta justamente <laughs> por eso, ¿no? Por, 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 esa, por esa vista, por, por el, también el hecho de pues, no fallar. Prácticamente, claro, ¿no? Y es que... Y es que hay algo eh, común entre todos estos filos y es que es un, un diseño muy sencillo, no tiene, no tiene mucho mecanismo eh, y eso hace que uh -huh. sea todavía más efectivo a la hora de utilizarlo. Entre que le pones un muelle y que le pones un resorte y que le pones un botón y que le, le empiezas a agregar, eh, pues ahora sí que funciones. O, pues ya sea por comodidad, etcétera, y vas haciendo que este tipo de filos clásicos se vuelvan un tanto eh, dudosos a la hora de desempeñar un trabajo, porque igual no te va a fallar, pero existe ese punto de quiebre. Si se le puede pero, decir así, ¿no? Es correcto. Es donde se les alcanza su límite, ¿no? Así es. Ahora. Porque, Ajá, adelante, porque adelante. Podemos tener. Sí, podemos tener interpretaciones como, justamente, como la Brother o Washman Brother que, que, que sacaste. Yo Ajá. tengo esta. Al final es, es justamente una interpretación moderna de, de, de un estilo clásico, ¿no? Así es. Eh, usando hueso, por ejemplo, eh, pero con un acero moderno como es el BG-10. Y, y sí, definitivamente es muy útil, muy bonito y todo, pero llega un punto donde no es suficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, depende de lo que vayas a hacer con, el, con la hoja de corte, el seguro definitivamente te va a ayudar para varias tareas. Y el que sea sin un seguro de bloqueo como tal, lo complica. O requieres hacer algunas de esas tareas donde ni modo que vas a exponer la punta del filo o la hoja para hacer torsión y que hacemos los resultados, ¿no? Que puede llevar. Claro. Sí, definitivamente. Eh, a ver si no me atrasé. Dice: los casos son de batalla y rudos. Sí. No te, no te fallan, son buenos relojes. Dice: Me encantan las navajas tradicionales, pero no tengo más que un par de ellas. Bueno, hay el caso de Memo. Yo estoy igual que Memo. Me traje, de hecho, se puede decir, por ahí tengo una L, una L de, de, de estas, que es un poco más grande, es el mismo modelo. Pero realmente de este, lo que son Trapper y clásicas, este, pues sí, tengo muy, muy poquitas. Como que me tiene que gustar mucho. Como para tenerla dentro de la colección. Y no se me hacen, en uh -huh. mi caso, tan versátiles. Eh, te Exacto. mencionaba esta. Nada más la uso para comer, Gera. Solo lo uh -huh. uso para comer. Entonces, pues bueno, creo que, creo que ahí va a depender mucho del día a día de cada quien. Es y correcto. Se, es correcto. Dice por ahí Memo, espero este año hacerme unas piezas más. Muy bien. Mi primer caso fue eh, el calculadora el negro, me salió en mil hace 22 años. Eh, y antes de eso fue Ajá. el típico de gallito y te faltó la cartera para los artículos CDC, la cartera y el reloj. Ah, bueno, es que... Eh, ah, bueno, eh, sí. Eso ya es la primera capa, ¿no? Como ya mencionábamos en algunos otros programas que prácticamente uh -huh. damos por hecho, ¿no? Llaves, cartera, celular, reloj, cinto, a veces gorra, lentes. O sea, es primera capa, ¿no? Todo eso ya lo traemos en la primera capa. En la segunda uh -huh. capa, pues uh -huh. ya llevamos que este, la navaja, el encendedor, etc. Que le vamos agregando. Así es. Dice, pero también las multiherramientas me encantan, dice el memo. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué te encantan las multiherramientas? Dice Rolando: He estado ausente de YouTube, pues estoy cambiando de estructura de techo los cielos rasos, los ¿No? trapi, trapi, trapichele, trapicheles y la cubierta. He usado las switches a fondo. Ok. De hecho, Eso por ahí vi un short fíjese. donde Rolando este, subió, creo que una, una pieza, hizo unos amarres con unos nudos y ahí explicaba. Por ahí andaba subiendo shorts de esos trabajos que estaba haciendo. Dice Trepracráneos, es verdad, lo que utilizamos Casio, siempre llevamos más de tres filos de LDC. ¿Tú traes Casio, Jera? <laughs> a ver, vamos a ver. ¿Traes Casio? nah sí ¿Qué? cierto ¿Qué? curiosamente Gerardo trae un y lleva más de dos tiros. es correcto pues bueno, sí, siempre está. confirmando confirmando dice ha tenido chamba don Rolando le dice Memo Missionary un saludo Missionary saludos no sé a dónde se fue Missionary pero mandó unas fotos ahí al, al grupo este andaba de, de se camping. Ve muy bonito el lugar. Sí, se ve muy padre. Desafortunadamente uh -huh. no puede hacer nada de bushcraft. Está muy prohibido. No puede cortar ni un árbol. Y no se trata de cortar árboles, ¿verdad? Eh, generalmente es aprovechar lo que ya sí, pudiera claro. estar en el suelo, pero sí tiene una restricción bastante fuerte y no puede utilizar eso, creo. Es correcto. Dice sí. mencionar las navajas clásicas son, son toda una proeza, algunas de ellas. Sí, es correcto. Tienen muchísimos años en el uh -huh. mercado. Y pues es que lo simple es lo que hace que también perdure, ¿no? Muchas veces sí, claro. una navaja clásica, sí. que era de tu abuelo se la pasa a tu papá y tu papá te la pasa a ti y sigue la navaja. Sí. Dos, tres detalles que tengas que darle mantenimiento nomás y listo y vamos. Correcto. Dice por ahí que hubo saludos, saludos mi estimado Manuel, un abrazote, saludos. Me que has de estar en friega y con Este, pues un gustazo Bien. también tenerte por acá, ya sabes. Que Gera, tenemos el programa anterior y hicimos un programa con el buen Manuel acerca sí. de eh, un taller de bushcraft muy bueno, por ahí dejamos una tarea, este eh, va a estallar una, una tarea que ups. <laughs> <laughs> ups tallar una una, una cuchara este una cuchara cuando vaya a salir el segundo les voy a decir tenemos que llegar al menos a 60 likes del primer episodio para abrir el segundo este está muy interesante ¿eh? la verdad es que me gustó mucho el taller eh, hablamos de qué árboles sí. se pueden utilizar qué árboles no y no es que no los puedas utilizar, sino que a lo mejor a la hora de tallar pueden ser astringentes, la eh, madera, a la hora de a no. lo mejor utilizarlo como una cuchara, puede ser venenoso. No. Entonces, hay cuestiones que debe de cuidarse. Sí, es correcto. Es justamente esa parte que a veces pareciera ser que la madera es inocua y dices, pues es que hay madera por todos lados. Mm, sí, pero como para qué. Exactamente. No. Dice Guillermo Figueroa: Tengo una que me regalaron, me encanta, pero nunca he encontrado nada de ella. Ok. Me imagino que habla de una. Uh, de una sin referencias. Ajá. De una, eh, de una navaja clásica. Sí, sí, sí. Eh, como, por ejemplo, digo, la 007 sí la puedes encontrar, pero hay muchas de ese tipo que de repente las buscas y no hay nada. O sea, no hay nada de info, no. Como que antes, pues no sé, era más hecho a mano todo, no había tanta línea de producción, había más escasez en la, a la hora de fabricar alguna navaja. Un control. Exacto. Sí. Dice sí, sí. JF, también representa prestigio y poder adquisitivo en algunos casos, abolengo o estatus. Sí. Sí, claro, porque hay modelos que son... Uf, y sobre todo... vivos o hechos con materiales extraordinarios. Oye Jera, sobre todo ahorita no me vas a dejar mentir, al menos yo he notado un poco que eh, como que Victorinox está acomodándose un poquito eh, en ese mercado, eh, un poco más, está siendo como que un poco más exclusivo. No sé si sí. sea o se está acomodando, se está yendo por el lado de los coleccionistas eh, o qué es lo que está sucediendo ahí. No sé qué piensas. Sí, fíjate que, que Victorinos obviamente deben de respaldar todos sus movimientos en base a, a cuestiones de estudios de mercado. Claro. Eh, y pareciera sí. ser de que efectivamente se está cargando por un lado con los coleccionistas, sacando ediciones especiales, eh, y para los usuarios pareciera ser que basta con lo que tienen, pero está incrementando de precios y haciéndolo. Nunca han sido baratas realmente. Claro. Eh, Aún los modelos básicos no son, no son precisamente tan económicos. Pero ahora está siendo cada vez más marcado, ¿no? Sí. Ahora tiene los precios cada vez más elevados. Y por ejemplo, en el caso de la Swiss Champ, todavía me ha tocado ver la Swiss Champ en alrededor, así por más bajo el precio que he visto. Mil ochocientos, muy bajo. Ya un precio regular, habitual, dos mil doscientos pesos, pero ha habido casos en que está en tres ah. mil o y dices wow, o sea, ya sí, es, anda cerca de los tres mil pesos. Sí, así es. Ya es bastante. Ya, si lo, si lo buscas en la, en la página de Victorinox, anda por ahí dos ochocientos, mil Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, porque también a veces sí, te entonces, metes, sobre todo en Amazon varían mucho los precios y como te lo puedes encontrar a, a precio de lista te lo encuentras muchísimo más barato, ¿no? Sí, así es. Sí, por a ejemplo, veces están en, dependiendo a veces ponen descuento alguna cosa por ahí y lo llegas a encontrar más accesible, pero a veces es más difícil. Por ejemplo, eh, en el caso de Victorinox pues es una navaja sigue siendo clásica pienso yo. en lo que cabe, sí, por el tipo de seguro o no seguro, digamos, o no bloqueo más bien, Ajá. que lleva, si bien algunos modelos sí tienen bloqueo, eh, digamos que en lo que cabe, dado que tiene más de 100 años, pues se ha convertido también en un clásico, ¿no? Claro, 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 claro. Dice eh, Manuel, yo casi acabo de trabajar, a ver si los alcanzo. súper. No, pues dale, dale, pon el chalán ahí, te vienes Ay, plástico, te con nosotros. Dice misionari por las navajas clásicas <laughs> están pensadas para portarse como un EDC, y a la vez están pensadas para las labores campestres. Además, evocan cierta nostalgia. Sí, cierto. Ahora, Incorrecto, eh, Así es. hablando de las clásicas y, y, y permaneciendo todavía en el punto de las clásicas, ustedes recuerdan ¿Para qué usan o para qué usaban los abuelos estas navajas? ¿Comúnmente? Mm. ¿Lo veías cortando una. Exactamente. Manzana. Tratando de hacer memoria. Sí, por ejemplo, lo clásico es justamente, ¿no? Aprovechar para cortar alguna fruta Ajá. y compartir este, la fruta, ¿no? Con uno. Acercarse y de repente ves quizá que saca la navaja le corta a la manzana un trozo y y te lo ofrece no correcto y... principalmente eso era como un auxilio eh, pero solamente en casos como esos no no uh -huh. era probablemente como si fuera el caso de una Vitorinox, que para cualquier cosa ya la andas buscando no era más bien era parte del parte del, del, del estilo también inclusive no traerla era era eh, la personalidad eh... Era un, una personalidad, o sea, definitivamente tú veías la, na, la navaja y, y decías: Pues es, es, es la personalidad de mi abuelo, ¿no? Aunque a lo mejor no había mucho sí, que escoger, así. está como que muy marcado eso de pues todas las navajas llevan su personalidad, ¿no? O sea, habrá un, un tipo de hoja distinto. Sí, sí. Los aceros, pues eran muy comunes, un G420, eh. No sé si los 440 eran comunes también todavía en, en esas épocas. Probablemente hasta más adelante, en un principio probablemente no. Ajá, pero eran aceros. Pero o sea, además, sí, sí. sí. pero ¿verdad? además, fíjate también, Char, eh, eh, el hecho de, de cómo van, este, cómo van envejeciendo, hacía que, que a pesar de que alguien pudiese tener el mismo modelo, no se veía igual. Por el hecho de que el hueso, por ejemplo, no es igual, ni el dibujo de la madera es igual, pero aparte el, el, el trato que le diera a cada quien, hacía también que, que tuviera diferentes marcas, diferentes este, diferentes formas de envejecer y hacía que fueran más personales los filos, digamos, ¿no? Es correcto, es correcto. Oigan, amigos, si ya llegaron o todavía están aquí, déjenme su like, se los voy a agradecer mucho. Ya llegaron a, a, estamos ahorita a 55 minutos reales, realmente nos comimos 15 porque empezamos a aventar, ahora sí que el live un poquito antes, eh, la pantalla de presentación, eh, se puede decir que llevamos 45 minutos al aire, ya estamos aquí en 45 minutos, déjenme su like, ¿no? Y, y bueno, compartan, compartan ahí, sí, ¿qué prefieren ustedes? No les cuesta. Es, ahora sí que el pago. ¿Y por qué? <laughs> no les pedimos mucho. Sí, a exactamente. Ver. Hablando de, de las navajas clásicas, pues bueno, ya tocamos eh, las navajas clásicas. Ahora hablemos un poquito de las navajas, pues en este caso, las navajas utilitarias modernas. ¿Qué ventajas, qué desventajas, uh -huh. qué beneficios tienen, qué desventajas tienen? Eh, sí, por sorry. ejemplo, yo ahorita la que tengo para mostrar es esta. Una hardline. Perdón, perdón. Una hardline no es una fastback de Milwaukee. Es una fastback. Sí. Es correcto. Eh, la hoja pues es, es desmontable. Y la verdad es que a la hora de, de, de estar trabajando, eh, a mí me gusta mucho porque, bueno, simple y sencillamente, estás cortando una caja. O estás rompiendo cinchos, llega un momento en el que, pues, el filo se pierde. Cambias la hoja o le das la vuelta. No sé si se alcanza a percibir. Ahí ya tiene, ya tiene su desgaste. Inclusive está. Uh -huh. un poco oxidada. Y por Inclusive, ejemplo, sí, sí, en se la miniatura que subimos, Gera, está. No es este modelo, pero salió un modelo nuevo que tiene. Que tiene un desarmador y pues la hace todavía más polivalente, sí. ¿no? A la hora de, 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 de portarlo en el EDC, es muy buena opción. No sé qué, por ejemplo, tengas tú uh -huh. como, como navaja utilitaria. Justo tengo, fíjate, dos este, Milwaukee's. Uh -huh. La Harline. La Hardline. Y. y oh, Sí, que es buen, buen filo en, en acero de dos. De dos. La verdad, muy robusta. Este, La tengo, de hecho, en dos tamaños: una, esta versión que es tamaño completo y una versión en, en, en un menor tamaño. Ajá. Y también tengo la, como dices, creo que es la Fastline, ¿no? La, la, la Fastback. Aquí está. Ajá, sí, sí, sí. Fastback. Exactamente, fastback. Y que sabes que son este, herramientas que te van a sacar la chamba, pues, que puedes estar usando las, este, eh, por ejemplo, si tienes que, por ejemplo, que nosotros llegaban allá en el trabajo, de repente cajas con, con paqueterías que llevaban tarjetas que repartir, y pues estar abriendo cajas y cajas y cajas y cajas, y sirve muy bien. Sí, sabes muy que bien. no te va a fallar ni te va a dejar no, tirado. tirado. También está la Trooper, es no tengo correcto. ahorita la mano la Trooper, pero también está la, la Trooper, trooper. Pues es una navaja utilitaria, es sí. una navaja eh, muy personalizable, que pues a lo mejor a la hora de, sí. para iniciar un proyecto, también es buena opción, ¿no? Porque puedes intercambiarle las cachas, puedes hacerle un stone. Sí, claro. Y por ejemplo, ese tipo de cosas las puedes sí, hacer en tu casa, ¿no? Eh, en, en, en Home Depot sí. venden unas piedritas para, para acomodar ahí el jardín, que son redondas, que son como piedras de río, o si tienen la oportunidad de, de, de conseguirlas sí. en algún río, juntan un bonchecito así de piedras para tenerlas en algún botecito de plástico, eh, protegen nada más la parte del filo, desmontan el filo, meten la hoja y empiezan a, a darle vueltas, ya sea manual o, o hay quien lo hace también con... Una, con un taladro, nada más le baja las revoluciones sí. eh, y empieza a hacer un stonewash y queda la navaja súper, súper bonita. ¿Qué ventajas podría tener sí. una navaja utilitaria? Pues son, ahorita, son fabricadas con materiales de última generación. Eh, por ejemplo, aquí en este caso... Pues como tal es, es acero común y corriente en este caso, pero me ha tocado ver cuchillas que tienen algunos recubrimientos de titanio o que tienen, eh, porque uh -huh. vienen las cajas que tienen alto carbono eh, o que tienen eh, un sí. recubrimiento de diamante y todas las hojas tienen una función diferente. Entonces, pensando en que traes tu filo y puedes cambiar... Eh, pues justamente ese filo para poder desempeñar diferentes funciones lo hace muy versátil y lo hace muy, muy, muy cómodo, ¿no? Ahora, sí. ahorita en las, las actuales, pues también están diseñadas para ser ergonómicas y fáciles de usar. Todavía las venden, pero no sé si se acuerden de las, de las navajas, Gera, que, que te vendían en que es navaja de un filo. Y que era una, una laminita como tal. Pues tú le ponías la navajita de un filo ¿Sí? y nada más abrías o cerrabas para, para, para protegerte ¿no? de, del filo y abrías una caja, ¿no? Eran como que. Sí, sí. Pues eran para cortar algo. Nada más. Sí, sí, sí. Sí. Para hacer un ligero corte, algo y ya. Así es. No eran ergonómicas. Eh, eran materiales. Pues muy sencillos. Y ahorita tenemos pues muchas opciones. Inclusive, por ejemplo, hay varias versiones de esta que por aquí trae un compartimiento para guardar hojas de repuesto. El mm, tamaño no, realmente correcto. es contenido, no es muy grande. Tampoco es muy pequeña. Eh, lleva su clip para traerlo en el pantalón. Y la ventaja es esto lo consigues en cualquier ferretería por menos de sí exactamente el repuesto entonces no te preocupas por afilar inclusive así es desechas que pues también así. está la opción de voltear la hoja no la volteas y listo por ahí tengo una que ¿Sí? no bajé que trae un filo desmontable eh, no sé si se acuerdan de la click and cut Igual bueno, ahorita les puedo mostrar una foto. Creo que que es, eh, es cold steel. Y la sí. ventaja de ese filo es que eh, es muy sencillo cambiar la hoja y es muy barata la hoja a la hora de reemplazarla. Les voy a mostrar ahí la. La, la pantalla para que vean cuál navaja estoy hablando. Ahí se va a empezar a ver. Justamente esta navaja, eh, si ustedes aprecian, aquí por ejemplo en este caso tiene un filo dentado, ¿no? Pero uh -huh. lo podemos cambiar, mira, trae un filo liso y también hay una versión de filo que es como que curva. ¿No? Pero okay. cuando, tú, cuando uh -huh. tú compras, la navaja viene con estos dos filos, ¿no? Y te andan costando alrededor de, creo que 300 pesos y vienen tres, tres hojas. Se puede okay. decir que es una navaja utilitaria, pero ya más tirándole a, a una navaja que comúnmente solemos traer algo más, algo más lujoso, ¿no? Sí, exactamente. Pues no este... se ve como un cúter, digamos, ¿no? Exactamente, no se ve como un cúter. Y la ventaja es que también, eh, si llegas a tener algún detalle con el filo, pues quitas el filo y tenga el filo, ¿no? No sé si me explico. Sí, te, te puedes despreocupar de alguna forma, ¿no? Exactamente. Pues es una, una muy buena opción, es una navaja también eh, utilitaria, eh, no, no tiene un costo elevado. Eh, pero déjenos ahí sus comentarios, ¿qué prefieren? ¿Por qué prefieren eso? Eh, yo prefiero traer. A mí me gustan mucho las utilitarias justamente por esa versatilidad, Jera. Sí, exactamente. Eh, de, de, dependiendo lo, 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 que, lo, lo que, como dices, decías al principio de las tareas, pues uno puede buscar con qué se acomode más, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo considero. La TUF Lite, que es en ese caso la, la versión, digamos, como grande en comparación de la Mini. Ajá. Y podría considerarla como una utilitaria. ¿Por qué? Porque, si bien, bueno, ahora el costo a veces se sube mucho, pero para mí es, es un acero Aus 8, ¿ah? Ajá. No es un acero muy complicado de trabajar. Ajá ni muy costoso sí. lo que hace que la pieza sea en el rango digamos casi puede ser económico pero la robustez que tiene por el grosor de la hoja y la construcción el seguro que tiene de cold steel hace que sí. puedas trabajar con ella mucho tiempo es muy económica muy cruda un y, seguro y patentado no por cold steel sí, el, el triadlock triadlo uh -huh. Exactamente. Que no sé si se alcanza a apreciar ahí. Es justamente ahí donde embona y que se escucha Ajá. ese chasquido de, de, del, del Lock. Y es muy, muy, muy confiable. Yo, por ejemplo, de un cúter, prefiero esto. Sí. Algo que, que me siento confiable, que no sé, a la hora de cortar no me ande bailando la hoja. Algo con suficiente fuerza para, para poder trabajar. Y y Pero cortar muy bien cartón. Justamente la fuerza esa del Triadlock, no sé si tú tengas el dato, eh, no me acuerdo si tú lo mencionaste. Quién sabe cuántos kilos de presión aguantaba eh, en palanca. La pusieron con una prensa sí. y empezaron a meterle peso a la, a la hoja o Los al mango. Si no y no, no se cerraba. Ahí. No se cerró. Es correcto. Entonces, como, como bien dices, a la hora de estar trabajando con una navaja utilitaria, pues una navaja que te, que te haga sentir seguro es una buena opción también. Sí, claro, 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 que sabes de que más cuando tienes que hacer este fuerza, ¿no? Que Ajá. tienes que, que, eh, que, que presionar para poder este, hacer algún corte, eh, qué mejor que tener este... La, la seguridad de que va a responder, ¿no? Claro. Y en algunos casos, las navajas utilitarias modernas tienden a ser, en algunos casos, un poco más caras que las clásicas. Y algunas clásicas. Sí, de clásicas, clásicas. Depende de qué estamos hablando, sí, claro. Correcto. Pero eh. existe esa posibilidad, ¿no? Sí, 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 así es. Eh, dependiendo exactamente lo, lo, el modelo que trates, eh, puede ser efectivamente, a pesar de que sea utilitaria, relativamente cara. Por ejemplo, esta navaja, la, la hardline, Ajá. en Estados Unidos no es tan cara como aquí, que en México es, es caro con, poderla conseguir. Ya sí, no digamos sí, sí. esta, es, incluso hasta la, la, la versión pequeña también es, 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 caro, es cara, pues. Sí. Fíjate que por ahí el buen Bala me había dicho que en Ace Hardware, eh, acaban de abrir no hace mucho Ace Hardware aquí, eh, había, porque manejan la marca Milwaukee, pero no tienen, no uh -huh. tienen ni siquiera Fastback. Y dije, chin, no. pues yo esperaba yo esperaba tener, yo no he conseguido la, la Hardline en D2, nunca he tenido la oportunidad de, de adquirirla, ni siquiera cuando recién salió. Que por ahí supe que Amazon la tuvo, la tuvo un momento, creo que así recién salió, y muy barata, sí, andaba alrededor de 100 este... o algo así. Sí, yo así adquirí justamente esta en Amazon, y así. estaba muy económica. Yo, yo no sabía qué tamaño era, pero cuando vi Hardline dije, venga, y me costó. que fue? 500 pesos, 600 pesos, no recuerdo. Claro. Dice el buen Manuel, dice, me encantan las clásicas, pero las modernas tienen su encanto. Yo creo que la mayoría comenzamos con navajas clásicas. Es cierto. Sí. Dice Bushcraft Maxinapa, hoy William Henry Saturn como navaja principal, multiherramienta, uh, una skeletal, muy buena, eh, una navaja secundaria uh -huh. y una navaja utilitaria hard, encendedor Big. Es muy buen encendedor, así como los clippers también. Sí. Eh, Big, mini, con funda metálica y un reloj Casio AW80. Okay. Fíjate que, a ver, déjame ver. Mm -hmm. W no me acuerdo. El AW80 también era uno de los primeritos relojes que salieron. Sí, lo recuerdo. Ahorita lo estoy viendo en la, en la, porque se me hacía, okay. me hacía similar ese número. Eh, la siguiente mm -hmm. semana. Vamos a tener un programa eh, hablando de relojes, ¿no? Creo que nunca hemos tocado así el tema con la comunidad. Ya por ahí uh -huh. tenemos, sí tenemos un en vivo de, de, de relojes, pero eh, vamos a hablar de qué relojes llevan, de qué tipo de funciones pueden tener, puede tener un reloj. Vamos a hablar de los automáticos, vamos a hablar de los solares, de los. Eh, eh, de cuerda, de los que manejan turbillón. Hay un sinfín de opciones y un sinfín de configuraciones que puede llegar a tener un reloj que, wow, o sea, es otro mundo también. Es muy, 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 muy interesante. Dice por ahí JF, sí. Charlie, ahí ten en relojes. cuenta que algunos usuarios ¿Sí? jamás utilizarán su navaja para, para las fotos. Sí, claro. Perdón, Jera, me mencionabas, sí. ¿hay relojes? Ah, es que este nada más para el comentario justamente de los sí. relojes que a mí como me llamó la atención aquella vez escucharte a ti a llamemo comentar acerca de, de relojes que tienen la maquinaria es otro nivel pues y que el precio en general del reloj no es tan caro como otros que tienen ese tipo de claro. maquinaria o sea en sí. el sentido de que puedes hacerte de un buen reloj sí. este sin que Sí, claro. Sí, mira, voy, Belli a, Belli me, voy a plantear el ejemplo. Voy a plantear un ejemplo así, igual y nos metemos a fondo. Eh, puedes conseguir un, un buen reloj si, si buscas en, en la marca Invicta. Solamente que Invicta, eh, el único defecto Exacto. que le veo yo, eh, vamos a entrar más a fondo en el siguiente programa, pero, pero adelantándome un poquito, eh, el único defecto que le veo yo, me al menos para mi gusto, no me gustan los modelos. Son muy pocos los modelos sí. que se me hacen bonitos. Pero hay de gustos a gustos. Y sí, son un tanto llamativos. Exacto. Eh, muy extraterrestres, muy eh, voluminosos, <laughs> incómodos. Pero sí. bueno, hay de gustos a gustos, ¿no? Habrá quien si sí le gusten, habrá quien no le gusten. Claro. El gusto se rompe en géneros. desde el doctor Filos: son de mis favoritas las tradicionales, porque en su mayoría tienen remache no se desarman fácilmente y son elegantes a mi gusto. Sí, Ay, así es. Hay, hay a lo mejor lo que, algo... Lo que... Ajá. Adelante, sí, adelante. Lo, lo que para muchos pudiera considerar una desventaja, termina siendo ventaja para otros, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, es que no me gusta que no tengan remaches porque no me permite hacerle ajustes o limpieza o... Eso, o eso sí. iba a decir. Y al contrario, no. por otra parte, ¿no? Sí, fíjate. <laughs> Eso iba a decir yo. Y fue justamente también algo que platicamos cuando hablamos de la Bog, ¿no? Que como está remachada, uh -huh. pues realmente es complicado hacerle una limpieza, Gerardo. Y sobre todo también porque, por ejemplo, si tú muestras sí. la, la rat, pues la rat la ves de lado y, 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 y pasa completamente. O sea, tú le echas al chorro de agua y la limpias. Cosa que una navaja no tradicional... Pues no. O, sea, o la quieres personalizar y fácilmente le puedes hacer un cambio de cachas. Exacto. Y no significa que no puedes hacerle el cambio de cachas. Lo puedes hacer, pero quizás necesitas no. herramienta, conocimiento, paciencia, habilidades, refacciones mm, eh, que no se consiguen fácilmente, que muchas veces las refacciones las tiene que fabricar uno para poder hacer esos cambios. Entonces, Además, es, sí, es, es experiencia. Correcto, así es. es experiencia. Dice Missionary: las Jack Woolf Fíjate son que... navajas modernas uh -huh. con uno de los mejores aceros, pero inspiradas en navajas clásicas. No, es correcto, así es. Fíjate, esta, por ejemplo, es una Lion Steel, uh -huh. con cachas de, de cuerno. Pero no sé si ya. alcanza a apreciar, pero vea, si bien es un moderno, un, un modelo, perdón, que es, digamos, clásico. Pero hay tecnología. ¿Qué diferencia tiene? Exactamente. Por ejemplo, tiene tornillos. Uh -huh. No remaches. Y el acero, el acero es un acero premium. Es el M390. Fíjate. O sea, ya estás mezclando, ahora sí que lo vintage... Con materiales de última tecnología que te dan un rendimiento Exactamente. óptimo. Eh, pues, si, si vas a pasártela cortando, o pelando naranjas, o cortando una, una manzana, creo que difícilmente te acabas el filo. Exactamente, te va a durar. Uf. Porque muchos agarren y dicen: Ah, pero este superacero. Súper difícil de afilar y te vas a tardar, y, y que tienes que diamantes y. Pero, claro. ¿realmente lo voy a necesitar afilar? <laughs> sí, claro, claro, claro. Difícilmente eh, vas a, a tener que afilarla, al menos en un lapso de tiempo corto. Dice el doctor Filos, uh -huh, entre más materiales tengan las navajas modernas, más tornillería, más ajustes, más piezas móviles y más posibilidades de falla. Justamente es la palabra clave. Es correcto, también. Entre más piezas móviles, más fallas pudiera llegar a tener. Por eso también muchos prefieren los cuchillos de hoja fija. Sí, así ¿No? es. A lo mejor ahorita no los estamos considerando. Eh, porque creo yo que en la actualidad empezaron a salir cuchillos, pues ahora sí que cuchillos de, de ceros. ¿Y a qué me refiero con de ceros? Que tienen un tamaño contenido. Anteriormente no te ibas a encontrar un cuchillo pequeño, nunca. ¿No? No, las ¿No? Las ventajas que vemos ahí, Jera, pues es que eh, no existe un, un punto móvil, es un cuchillo de hoja fija y sabes que pues no te va a fallar. A menos que. Exactamente. Tener algo. Sabes que puedes hacer fuerza. Sí. Exacto. Exacto. Uh -huh. Exacto. O simple y sencillamente. O que si te sí. cae no le va a pasar algo. Sí, claro. O, o, o bien que, que, que no lo estás usando de la manera adecuada. No, también puede llegar a suceder. Sí. Eh... sí pero, por ejemplo, Ajá. veíamos esta, la Hardline. La Hardline. Materiales modernos sólida eh, se siente robusta y todo y algunos tal vez lo hayan visto o les haya tocado ver el, un programa de, del canal de, de Swiss Factory con uno de, de sus bueno el, 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 el digamos el titular del programa este pablito agarró y decía no bueno que sí que pues se me hace buena navaja en fin bla, 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 y agarró y se corrió vamos a ver qué tal y la vendó pocos o casi nadie lo va a hacer pero sí es probable que se te caiga y qué pasó, que tuvo la suerte de que ahí terminó la navaja por lo menos un buen rato, ya después la mandó con Marcos de Mods MX a reparar, Ajá. pero porque resulta pensando en materiales modernos que este eje el tornillo Ajá. que sirve de eje tiene un, es de plástico sí. y dije ah, carambas y pues, ups, con ese golpe se quebró y hasta llegó. Es el punto de falla. O sea, fíjate, es de, de ser una muy buena navaja, por ponerle plástico la uh -huh. convierten en una navaja que, ah, y bueno. Pues ni modo. Kasur 55, sí, hola sí Charlie, es. saludos. Un saludo hasta San Antonio, Texas. Saludos, saludos. Hasta allá. Ah, Un buen amigo. Excelente. JF Charlie ligera desde su punto de vista, ¿cuál será su navaja perfecta? ¿Y qué modelo comprarían de modelo vintage? Y un modelo así como en sus diferentes versiones, ¿qué navaja sería? Mm. Mm, bueno, creo que la mía eh, no me sé el modelo, eh, pero pudiera ser una trapper boker. Me, o sea, me, me encantaría tener una, una, una Boker. Una, no tengo Boker. Eh, y si es algo clásico, pues quisiera que fuera esa. En mi caso. Y a lo mejor una, una case. Hay una case que me mostró la vez pasada el doctor Filos, que me gustó mucho, que tiene uh -huh. unas cachas, pues es, es, yo creo que es como una especie de resina, pero, pero estaba, era un rojo, un rojo como, como... ¿Cómo te lo puedo describir? Era un rojo oscuro. Es que no sé si pueda mencionar la palabra. <laughs> no no vaya a ser que YouTube me vaya este, a, a bloquear. Algo similar, algo similar. a en color, color oscuro. Sí, oscuro. Sí sí sí. Mm. Muy, muy bonito, muy bonito. Pudiera ser una de esas, pero sí sería yo creo que una Trapper. En, hablando de clásicas, algo así. Esta particularmente se me hizo bonita, pues se me hace okay. muy pequeña. Sí, en lo particular sí se ve mini <laughs> es mini mira ¿Tújera? sí yo creo que si fuera una clásica así clásica, clásica clásica hay un modelo en particular que no sé cómo les dice o sea no se me no me he aprendido el nombre una que tiene el doc filos que dice que inclusive que tiene una gemela digamos porque alguien más tiene la, la, la pareja ajá pero me gusta mucho cómo se ve. Eh, se ve así, más o menos parecida, así en tamaño a esta. Pero no recuerdo cómo les dice a ese, a ese tipo de modelo. A ver si nos puedes pero dejar Pero me ahí... gusta mucho esa... los que nos pueda por que ahí apoyar. Activa, que nos diga. Eh, es una boker. Uh -huh. Muy, muy, muy bonita. <laughs> Hay algunos modelos de boker, Hay uno que por ahí... Que es que con madera de un cas de la puerta de un castillo o de un barco o de. Ah, dices, sí, sí, ah, sí, caramba, sí. ¿no? Llaman mucho la atención. Sí. Modelo así, probablemente el sí me gustaría. El único defecto es que para mí que tendría que sería más de colección, más que de uso. No le claro. daría. No me acuerdo mí, si era Boca El Cara. U otra marca, y que dices madera, yo vi eh, publicado en algún lado que era. Eh, era una navaja, no me acuerdo la marca, pero era con madera del Titanic. Anda pues. Y yo así como que, wow. Y pues como dices tú, es para un coleccionista, es para gente que, pues realmente, pues lo que hace es coleccionar, ¿no? O sea, es algo muy exclusivo, no sí, vas sí, a conseguir, ¿no? Dice, no leí el comentario, nada más lo expuse. Dice, Trapacranios, confirmo, traigo Casio y normalmente traigo tres filos. <laughs> okay. Dice Igual JF, de raro, antes nadie quería los Casio por baratos y ahora hay modelos arriba de 22 mil pesos. Sí, 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 sí. Están los Casio Protec, eh, que honestamente. Creo que todavía sí. les falta mucho camino por recorrer. Eh, son relojes eh, deportivos con conexión de Bluetooth, eh, ah. pues con los teléfonos in mm. inteligentes. Pero creo yo que hay una marca que va todavía más desarrollada que Casio para ese tipo de funciones, que es Garmin. Garmin le lleva Garmin. muchísima ventaja a, a Casio. Eh, obviamente las piezas o los relojes son más costosos, pero Casio vende como si fuera un Garmin. Y la verdad es que le faltan muchísimas funciones para que valga eso. Yo creo que a lo mejor es más por marca. Eh, parecen mucho G-Shocks. Eh, pero al ser ProTech, pues que, que tienen el enlace con Bluetooth, que tienen barómetro, altímetro, este muchas, muchas uh, brújula, creo que es mejor un Garmin hasta ahorita. Sí, probablemente Casio aprovecha justamente lo, lo popular que se ha hecho nuevamente, ¿no? Uh -huh. y, y jala un poco eso, ¿no? Pero como bien dices, híjole, es difícil poder justificar un costo así, cuando sabes que hay otros modelos de no otras marcas que te pueden dar más por ello, ¿no? más, más y menos dinero. O sea, sí los puedes conseguir muchísimo sí, más barato. Exacto, más por menos costo. Correcto. Dice, cuando hablamos de navajas clásicas, casi nunca pensamos en navajas barberas. Hubo alguien por ahí que dijo ¿Mm? que con un rastrillo de, eh, te rasuras tres veces y con una barbera se rasuran tres generaciones. Anda pues. Ah. Literal, nada más que sí, las barberas dan un poco de, de miedo, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, yo tengo una barbera, pero esa jamás me la paso por aquí, <laughs> ni en broma. No, no, no nada más por aquí arriba, nada más estas partes. <laughs> por aquí, ni en broma. Sí me dan, sí me dan un poco de terror. <laughs> Dice Javier. Buenas noches, saludos hermanos, solo paso a saludar, me levanto a las 4 de la mañana, saludos. La vez pasada nos andaba alcanzando en el no, after. Bueno. <laughs> un saludo, sí, Javi, Yo casi nos alcanzó allí en el after. Es correcto. <laughs> Dice, a ver si alcanza, a ver si alcanza el after. Okay. Justamente. <laughs> Dice Javier Antonio, eh, bienvenido, bro, te mando un abrazo. Bardo Ledesma, buenas noches, saludos desde Querétaro, un saludote viejo, gusto tenerte por acá, bienvenido también. Saúl Rueda, Saucedo, buenas noches señores, apenas conectándonos. Eh, dice Nos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué tal les va de frío? ¿Cómo les va de frío? Bueno, pues aquí está agradable, oh. la verdad. ¿Allá cómo andas tú, Gerardo? ¿Está frío? No, no está tranquilo. ¿Está agradable? El frío se espera mañana, pues mañana. Ya. Yeah. Sí, aquí dijeron que iba a empezar está, a vender algo así. Ya después bajaba la temperatura. Pues agradable, sí. hay que aprovechar. Dice el doctor Filos: Las ventajas de navajas utilitarias sí, los, modernas sé, sí. en el sistema de apertura, eh, los sistemas de bloqueo más confiables. Sí. Ah. Sí, por ejemplo. Anda. Sí. Ese, este bloqueo me gusta, ¿eh? Realmente también se me hace. Sí. Es como un perno. No se va a alcanzar a ver. No se alcanza a ver. A ver. A ver. Así traspasa. No, no se ve. Pero es un perno. Eh, Haz cuenta que va de delgado y se hace más grueso. Este. Y atora. Tiene una ranura, esto. Y atora el perno ahí. Y, y la verdad es que no se mueve tiene un muy leve juego pero, pero está muy bien nada más que ahora que dices que tiene un, un, un eje en plástico eh, yo no sé si pudiera hacer ahí un punto de sí, quiebre sí, ¿Sí? que ya no sí. le pondría Mira, por ejemplo que... esta es algo también como dices ajá, que me gusta es justamente este seguro uh -huh. evita que se abra esta la hora. hoja uh -huh. esa este también es de la línea Fastback entonces, sí, te la puedes meter en la bolsa y, y sin riesgo, pues, de que se llegue a abrir. Y puedes Tenías cambiar el clip apretar, de posición apretar también, el, ¿eh? Uh -huh. Sí, además, puedes llevar con la punta arriba o punta abajo. Uh -huh. Ya es opción de cada quien, de gusto de cada quien. Pero esa es muy buena opción de la sí, línea Fastback. Sí, sí. Y por ahí una de electricista también que. Lleva como que un, un gancho. Ah. Okay. Esa también está buena. ¿Qué dice por acá Hawk. el balón? Sí, Perdóname, doctor Filos, te brinqué. Aquí dice la portabilidad, el clip, los distintos tipos de hoja, los diferentes recubrimientos de las hojas y la variedad de los aceros. Es correcto. Dice el balance. Es correcto todo eso. En las, sí. Las clásicas. Si las usas en papelería, en papelería eh, o cartón, superfilo, muy polivalente al cambiarle las cuchillas. Sí. Es correcto. Claro. Dice Pedro Fenning, pues ya me hace que ya cargó. Dice, nunca dejé de ver el live, pero lo veía con una pantalla, pero ya con material 100. Eso. Excelente. Ya cargó. Muy bien. Dice Saúl Ruelas, yo tengo unos días con una Epoch que ya me vendió el Balam. Ah, creo que es la... Uh -huh. Es de Ontario esa, ¿no? Que tiene un filo como un uh -huh. tanto eh, cuadrado. Eh, Epoch o Epoch. Sí, tiene una forma así... Ajá. ajá. Tiene un filo así, una forma así peculiar. Y vaya que me ha gustado. Dice, tiene muy buen filo, tamaño. Y no es tan llamativa como algunas otras navajas para el día a día. Sí, es, creo que es una Ontario, ¿no? Eso esa es esa marca es Ontario. Sí, claro. Creo que sí. Dice Pedro Fenning, mi estimado De hecho. Sí. Dice. Por recuperación. Es que habla la manda ya gripado. Sí. Dice el doctor Filos. Creo que en Casio, las clásicas, es tener aceros. En caso perdón, de leí mal. Eh, creo que en el caso de las clásicas, uh -huh. el tener aceros eh, básicos los obliga a tener muy buenos tratamientos térmicos. Sí. Eso el, es una buena. Es correcto. El, el que ya conocemos, Vox 110. Trae un muy buen tratamiento térmico. Ellos dominan el tratamiento térmico del acero 420 HC, inclusive del tratamiento sí. térmico pasa a un criogénico, que todavía es un enfriado a, a quién sabe qué tanta temperatura, muy baja la temperatura, eh, y le da unas propiedades distintas al acero, que hace que retenga más el filo y se afile de una manera más sencilla entonces. Sí, eh, lo lleva al límite. Lo lleva límite. De, de su desempeño. Lo tienen bien dominado uh -huh. al, al grado que un acero que se puede decir que es gama baja, compite con aceros de gama alta o gama uh -huh. inclusive hasta premium pudiera uh -huh. pudiera llegar a hacer. La harline muy cara, sí, 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 la Harlin me ha tocado sí. verla hasta en 2.800 pesos en en Mercado Libre. Sí, sí, sí. Eh, inclusive en, en de repente está, aparece por ahí en Amazon sí. y, y anda en eso entre 2.500, 2.800, por ahí. Dice 75 y 85 dólares promedio. Es correcto. Sí, está bien cara. Dice Memo no, Rojo no. Mole. Sí, no, mole. Es, mole. <laughs> es correcto. No quise decir, pero sí entendió. Memo. Por el color que decía. Sí, sí, Es correcto. Saludos, <laughs> doctor Filos. Te mando saludos, trapacráneos. Eh, Boker Barlow, Jera, dice. Eh, ya te contestó la... Ah, Barlow, exactamente. La Barlow. Era la denominación que no he recordado, Barlow. Sí, me gusta mucho esa. Dice el doctor Filos, para mí la navaja tradicional perfecta es la Falk Niven Gentleman. ¿No es la que trae, tienes tú, Jera? Uh, sí, cierto. No, es, es, esa no la tengo, esa está, la tengo pensada, <laughs> nada más. No, es una excelente navaja, ¿no? una faliniven, pero es, es, es otra, es, es una versión moderna. Yeah. Igual Hermoso, pensado no, como man. utilitario, eh, pero no muy buen acero, es, es eh, tiene un corte excelente. Me gusta, inclusive, es a diferencia de, de otras que las lanzas y, y que el, el movimiento y el sonido llama la atención. En este me gusta el sonido de la apertura. Sí. que se escucha como en dos pasos, como si fueran dos pasos. ¿Sabes cuál otro sonido me gusta mucho de la apertura? De la rata. ¿Cómo hace el O sea, se escucha súper bonito, muy firme. Es una navaja que da seguridad. Sí, la verdad. sí, sí. Sí, la, exactamente. Al momento que la abres, sientes la, la robustez del, de, la, de, la, de la construcción general. Sí. Dice Saúl Ruelas, para mí una navaja clásica ideal podría ser una case. Sí. Uh -huh. Las case sí, son muy, muy, muy clásicas. Y para mí una clásica ideal podría ser una Ah, ok. Es que no terminó el comentario. Es que le precisó. Ruslock. Uh -huh. Es una case Ruslock que pudiera, que pudiera ser. Ruslock. Ajá. Okay. Dice Ricardo Delgado, para cortes de cuero, cartón, o Duraloc, casi es eh, imperioso usar los, las de filo reemplazable. Yo tengo una de tamaño de un bolígrafo de imperioso. acero inox uh -huh. para esos usos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Dice sí. Reinaldo Navajas: ¿Qué opinan de la Wii Roxy 3? Anda cerca de los 4500. ¿Habrá algo de mejor precio? Yo no le he visto esa. ¿Qué acero tiene? Esa Wii, no. Es que uh -huh, habría que ver sus características. Lo más que Wii pues ya sabemos que es, este, es parte de la marca eh, del, del grupo, ¿no? Que maneja. Sí. Este... Este... Uh -huh. este... uh -huh. Wii Knives. que ah, maneja la... este las. O sea, se... se me la, fue. La, ahí... No es, no la es. Si vivi, CB, ah, uh -huh. Y la otra. Ajá. Uh -huh y la otra versión todavía más y una más económica que la CBB y Wii casi siempre eh, agarra y toma modelos probados de CBB y los y los mejora digamos desde el punto de vista en aceros o en materiales de cacha pero ese en particular no 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 sé qué modelo sea Pues está la bonita 3. mira ahí está pero si sí está cara y Ay, caramba. vamos a ver a ver en qué acero viene a ver si logramos encontrar el acero. CPM S35BN. s 35 B Ay, pero para $5,500 pesos se me hace mucho, ¿no? Hace mucho, ¿no? Se me hace, pues lo que hablábamos los ahorita. Lo que hablamos ahorita, era de la de la sí. rata, que pues ese S35BN y ya pagar $2,800 pesos por eso, eso. Ah, es que los caches también son de titanio. Ok. CPM, el Rockwell 5961, el grip. Y fue, material, el, uh -huh. material titanio. Sí, acabado, me hice, gris. El espaciador también de titanio. Pues es que. No, bueno, por titanio, eso también la que sea cara. Sí. El titanio. Pues tiene pero sus está. sus muchas ventajas, pero también tiene un costo. Está muy bonita, ¿eh? Elevado. Sí. Y, y se ve también robusta. Sí. De hecho, estaba viendo que el grosor de la hoja decía ahí 4 milímetros. O sea, ay, carambas. Sí, está bastante sí. robusta. Robusta. Sí, sí, sí. Pues. Ay, por eso creo que también podría haber. Eh, más opciones. No sé si... Por ese precio. No sé si... Depende compraría el, Depende de los gustos de estilo, pero yo por 4.500 no. Eh, sí, y es que bueno, Wing Knives no es mala. Digo, ya lo hemos dicho también muchas veces, no, que no, no, no. los chinos han empezado, pero con todo, y tienen cosas de muy buena calidad. Inclusive tienen hasta sus propias. Sí, 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 así es. A ese grado, pues, ya, ya no solo se trata de, de tomar lo que otros han hecho y, y, y mejorarlo en su caso, ¿no? En este caso se trata a veces ya de desarrollos propios de principio a fin. Correcto. Dice doctor Filosaúl Ruedas, concuerdo, las case doble X son una belleza. Pues es, es, este modelo, ¿no? No es case, eh, ya, ya lo había mencionado, pero es este, ¿no? El doble X. Me parece mucho a este, ¿no? Este es el clásico. Si mal no recuerdo. Y pues es también un filo que te va a aguantar. Mm. Nada más que, por ejemplo, yo con estos, tiene un muelle demasiado duro. No tiene la desventaja. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo: este acero, esta, esta, esta navaja. Fíjate, Jera. Cuando la cierro, tengo que hacer esto bien despacio. Llego aquí. Y luego cierro. ¿Por qué? Necesariamente te obliga. Porque tiene un paso nada más. Solamente tiene un paso. Exacto. No tiene dos pasos. Aquí, por ejemplo, esta es más nueva. Por ejemplo. La Brother. Y mira, ahí está. Uh -huh. Y tiene ese, ese, ese seguro. Exactamente. Y, y, y eso es lo que también Exacto. se agradece. Y que te gusta, de, es un filo clásico, pero con tecnología, o que tiene a lo mejor esto que no tiene las de antes, ¿no? Es, es, es buena uh -huh. opción. El acero, el, el, este seguro, sí, así es. Correcto. Y bueno, también por último, eh, pues vamos a hablar un poquito de la parte de las multiherramientas. Pues las multiherramientas combinan una gran cantidad de herramientas en un solo dispositivo. Ya mostraba yo al inicio, uh -huh. y Gerardo también nos mostró una al inicio, que era la World Champ y la Swiss Champ que la SwissChamp la tenemos en 91 milímetros y la WorkChamp es de 130, sí. ¿no? ¿130? 111. 111, perdóname. 111, 111 milímetros. 111. Sí. Es, pues, es una multiherramienta, tiene diferentes filos, tiene diferentes funciones. Eh, son ideales para tareas que requieren múltiples herramientas que eh, como bien decía pues todos este tipo de pues, las navajas clásicas las navajas utilitarias las multi pues a lo mejor no todos cargan una multi porque pues no la ocupan ¿no? pero también sin sí, irnos muy ser. lejos Gera no, no solamente... ¿a partir de cuántas capas una Victorinox la consideras una multi? Pues es que ya desde, o sea, ese victorino, o sea, aun cuando tiene probablemente solo la solo, ahora sí que era solo una hoja, este es difícil, pero incluso ya desde dos capas, pues podemos ver modelos eh, de dos, de, de una capa o de dos capas, aunque sin embargo ya puede ser multi. Vea. Incluso esta es una versión de las económicas, digamos, seco, ¿no? que así eran por el tipo de, de cachas. Pero ve, por ejemplo, trae sus pincitas, su palillo, su hoja de 84 milímetros. Uh -huh. Pero, aunque a muchos tal vez no les gusta, pero esta herramienta combo abre las latas muy bien o para mí se me facilita. Esa es hacerlo? la, 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 la banda, ¿no? Sí, entonces dices, fíjate, y con solo do, con solo una capa, lo que tienes. Okay. O sea, ya a partir de que tenga un adicional al filo, ya la consideraríamos una multiherramienta, ¿no? Exactamente. Pues ya, Exactamente. ya, ya, sí, ya, sí, ya, 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 ya es una multiherramienta, porque ya tienes mucho más de una función, ¿no? Meramente que sea punzar o cortar. Aquí ya, ya tienes más, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta, que es una Gerber, concretamente una, una NXT. Eh, que fíjate que, bueno, en el, en el caso de, de esta, yo no sé si salió mal, pero mira, eh, no me gusta, no me gusta este detalle. No sé si se alcanza a percibir. ¿Ven el juego que tiene? Ah, caramba. Tiene un pequeño juego. A la hora de abrir, pues ahí sí está fijo. Ahí sí no, no pasa nada. Pero ahí sí tiene. Okay, tiene... Pero cuando está retraído. Fíjate, inclusive, uh. ese era. Y le sí se ha usado poco, ¿eh? Y por ejemplo, si abres dos. No, pues no. Queda, queda la segunda herramienta, así ya abierta, mira, tiene un juego muy grande. No, no. Pues yo creo que. Son detalles, pues. Son detallitos. Funciona bien. Eh, cumple. Eh, sí por el costo, pues a lo mejor este no. Hay otras multi por menos costo. Inclusive te de decir que tengo una, una pretul. que la pretool es lo barato de la Trooper. Eh, esa la cargaba en un, ¿Sí? en un pouchecito así. Eh, y ahí traía herramienta cuando me tocaba. Eh, intervenir algún servidor o, ir, o tener que estar en el centro de datos. Eh, a veces me tocaba viajar eh, y en el avión, curiosamente, nunca, nunca me hicieron, eh, nunca me la quitaron y esa la, la traía en el equipaje de mano. Así ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pues la traía precisamente por eso y dije, si me la quitan, pues no pasa nada. ¿no? Y era por practicidad de traerla, uh -huh. ¿no? Que a veces me tocaba bajarme del avión y ir directo al data center. Y entonces era complicado con la maleta buscar, estar sacando. Entonces, bueno. este Sí, claro. Pero, 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 como lo menciono, ¿no? En el caso de las multi, creo que va a depender mucho de qué hagas o de cómo va, vaya a ser tu día a día si tienes eh, que intervenir, eh, pues algún. arreglar algo, hacer algún ajuste. El filo ya lo tienes, que el filo te lo puede dar eh, la navaja clásica o la navaja utilitaria. Aquí pues ya tenemos sí. más herramientas, ¿no? En tu caso, ¿cuál sí, multi Porque si hablamos de... Exactamente, porque si hablamos como decías a, a, al principio, si que es de, justamente cuando mostrabas la, la Swiss Champ, que hablabas de estar sobrado, pues a veces inclusive con una... Con una multiherramienta. Esta es una Leatherman, este Charge. Es con todo. Y dices, Válgame. No, pues, pues si bien tiene un filo, pero tiene muchas otras cosas más. Ajá. Efectivamente. Puede resultar, entonces, sobrado, tal vez, para tu día a día. Porque dices, bueno, es que yo en el día nunca uso pinzas para nada. Pues ya desde ahí, ¿no? Tal vez o sea, no será, sea necesario que tengas algo con la potencia pues digamos de esto y que inclusive unas pinzas como las que llega a tener la, la en este caso por ejemplo aquí la la Inox, pues es suficiente, ¿no? Sí. Esta me ha sido muy útil para apretar eslabones de cadenas, sujetar tornillos, o sea, yo lo he usado para sí. muchas cosas. No le puedes Pero dar definitivamente muy práctico, muy, muy el uso práctico. que le pudiera dar a estas. El agarre no, es no, distinto. No, 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 claro, claro. Claro, pero como bien decías, ya dependerá de tus actividades, ¿no? Claro. Porque, porque sí, puede estar, puede ser, es que aquí se complica, porque ya no solo es el, este, eh, ya estamos hablando ya, el, el, el tamaño puede ser ya un, una complicación, el peso, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la, 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 la Spirit, la Swiss Tool Spirit, de Vitorinox, porque es menos 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 tamaño menos peso que la Swiss tools pero aún así aún así no no son no son precisamente este tan portátiles digamos no o sea no claro. les puedes agarrar y decir ah pues la meto en el, en el bolsillo de, de monedas ahí del, de los jeans eh, no exacto no no tan fácil entonces este Adelante. Sí, ya, ya, es, ya, es, ya es complicado, pues. Es complicado, es correcto. Dice Marco Ruiz: llegó tarde, pero eh, aunque llegue sea un ratito y después verlo completo en diferido. Comunidad 1K, saludos desde Hidalgo. Ah, perfecto. Un saludote, Marco, muchas gracias. Eh, pues sí, digo, eh, ya llevamos un, una hora cuarenta y siete, yo creo que ya vamos cerrando. Eh, aquí les dejo, yo les lo quité sin querer, perdón, les dejo el enlace. Eh, vamos, a, vamos a empezar a abrir otros grupos este, para el grupo de amigos de Charlie DC. Quien quiera unirse, aquí les dejo el enlace, pueden escanearlo eh, y a partir de ahí los dirigimos a, a los demás grupos donde se hace la comunidad, donde existen los afters, se pone bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, pues bueno, sí. aquí... Las conclusiones, vámonos con las conclusiones. Eh, realmente, pues con todas las respuestas que nos dieron, no hay una respuesta única para el tipo de herramienta. Eh, es decir, cuál pudiera ser mejor. La elección va a depender, como ya lo habíamos mencionado, de las necesidades específicas, inclusive también del presupuesto y de las preferencias personales. Sí. ¿No? Sí, claro. Ahora, porque uno eh, puede necesitar diferentes actividades en sus diferentes actividades diferentes herramientas o no utilizar ninguna. Claro, claro que como mencionábamos también en uno de los shorts que subí eh, de la Swiss Champ eh, mencionábamos que es una muy buena navaja para iniciar porque tiene todas las herramientas prácticamente no te va a faltar ninguna herramienta y a partir de ahí tú te puedes ir, ir dando cuenta cuáles son las herramientas que más utilizas para después uh -huh. elegir una herramienta de menos capas, si así lo decides. Hay quien prefiere sí, quedarse lo, lo ahí. Prefiero. Exacto, pero aquí como mencionábamos, ya es cuestión de gustos, es cuestión eh, pues de personalidad de cada quien, es cuestión de comodidad también, porque hay quien... Dice, no, es que sí, la Switch Chamba es muy claro. pesada, o la Work chamba es muy voluminosa, muy pesada. Pues va a depender también de cada quien, sí, ¿no? Y, sí, hay gente que no le gusta llevar, por ejemplo, yo esta la llevo en la funda en el cinto, pero hay gente que no le gusta o que no le, o que no lo puede, inclusive, ¿no? Ya sea porque llame la atención o porque, de acuerdo a la ley, en su lugar donde, donde reside, no se lo permita, ¿no? Entonces, pensar en que vas a traer algo así en el bolsillo. Eh, lo mmm, piensas. Ya es complicado, ¿no? Claro. Sea esta o sea la, la Spin Champ, ya es difícil. O como decía hace rato, dijeras, ah, pues se va a agarrar y, y pues agarro la, esta, esta, por ejemplo, esta, la Charge Plus, tiene su clip. Agarro y bueno, la meto en el bolsillo. Sí la he usado en el bolsillo y aún así... Este, la verdad es que tampoco es cómoda, yo sí prefiero usarla mejor en la, en la funda, ¿no? Claro. Porque sí te estorba, digamos, ¿no? Entonces es, tiene sus ventajas, pero todo tiene un costo, digamos, ¿no? Claro. E implica, implica que de, incluso si, si llegas a ocuparla escasamente, pues entonces se convierte casi en un estorbo, ¿no? Dices, ay, no me puedo sentar, no me molesta, o lo que sea. Y dices, y todo para que lo utilice, pues para de repente para cortar alguna cosita y ya. Y a veces digas, bueno, con un con un filo mucho más sencillo, más pequeño, más práctico, y hago lo necesario, ¿no? Simple y sencillamente, a lo mejor nada más ocupas el filo. O sea, ahí va a depender mucho de cada quien, digo, te puedes ir por lo clásico, te puedes ir eh, por, lo, por lo utilitario. ¿Qué haces a una, una uh -huh. Opinel? Parecía una mam. Sí. No sé por qué me dio la impresión sí, que es una, una Opinel. Sí, esta es una Opinel, pero no es la, 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 la clásica. La Inox. Esta tiene incluso el mango, el mango diferente, es Inox. Pero esta está pensada, supuestamente, dice Opinel, como para trabajar en eh, con flores y cosas por ah, el estilo. Okay. Pues a mí me gustó la forma. Está muy bonita. Se ve muy cómoda sí. la, el agarre. Exactamente, el agarre es lo que más me llamó la atención, eh, que no era la forma típica, dije, y ya en mano, pues me convenció todavía más. Es muy, muy, muy Uy. cómoda. Súper, súper, súper. Dice Trepacráneos: trepa mis multiherramientas favoritas son Swiss Tool BS, Cybertool L. Okay. Anda. Sí, la Cybertool L también uh -huh. tienes prácticamente todo. Uh -huh. Y más. Dice doctor sí. Filos, mis tres favoritas son Letterman Wave, La Compact, Benchmade Mini Griptilian, Ships Food. Anda. Oh. Muy interesante. Muy bien. Muy bien. Sí, la, la. Sí, la ABS es la que ahora, nos permi ahora permite. La apertura. Claro, claro. En y este pues bueno. Color negro, pero. Uh -huh. Sí, 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 digo, es, es cuestión también de gustos, Gera, porque también existen unas sí. eh, que no tienen ese este, pavonado. Es un pavonado, ¿no? Sí, así es. Sí, en ese caso está. Pues bueno, este también, si sí ya llegaron a, hasta aquí, ahorita con nosotros. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, eh, activa las notificaciones. Sí activa la campanita comparte de esta manera me ayudas mucho a que se difunda toda esta información a alguien que le guste eh, y bueno hagamos comunidad no les voy a dejar en la es caja correcto. de comentarios eh, tres o cuatro preguntas eh, se las voy a leer es qué tipo de herramientas usas con, con más frecuencia qué valor le das a la tradición y la artesanía porque habrá quien dice, mm -hmm. ay, es que es tan bonita que mejor no la uso y la guardo, ¿no? O sea, está hecha mano, mejor no. Sí, es, ¿no? mejor no. ¿Estás dispuesto a pagar sí, sí. más por una multiherramienta más moderna y más versátil? ¿Y qué opinas de las multiherramientas? Son las cuatro preguntas que les voy a dejar en, en la caja de los comentarios. Que este, nos sí, ayudan a pensar. Así es. Y bueno. Les repito, si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta, comparte, activa las notificaciones. Comunidad 1K, llegamos a los mil suscriptores de antemano. Nuevamente, les agradezco muchísimo el apoyo. Eh, estoy también que no me la creo. <laughs> y la verdad es que nunca pensé llegar a, a, a donde estamos ahorita, Gerardo, pero ya estamos aquí. Este, sí, pues es, agradecerles es. a todos. ¿no? La sí, comunidad. Sí, sí, ¿cómo no? Los suscriptores, este, toda la gente que ha estado ahí este, presente, compartiendo, comentando, haciendo, haciendo comunidad, sobre todo, ¿no? Que hacer comunidad es sí. compartir el conocimiento. Es correcto, es correcto. Pues bueno. Compartir. La palabra clave. Es correcto. Ah, sí. Amigos, abrimos el after un ratito. Este, vamos a andar un ratito. Este, quien guste puede pasar un ratito al after. Este, pues, Gerardo, muchas gracias eh, por este viernes, un viernes más. Eh, y pues bueno, eh, que tengan un, todos un excelente fin de semana. Descansen y pues ahí seguimos, seguimos un rato en el grupo. Cuídense todos. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Cuídense todos. Bye bye. Chau.